Luna TV presenta Punto de Interés con Osiris López. Saludos amigos, bienvenidos a este espacio Punto de Interés. Lo que acontece y lo que le interesa saber a través de Luna TV. Yo soy Osiris López y estoy aquí todos los días a través de Punto de Interés. Hace unos días se convocó a una huelga de las 14 provincias del Cibao. En esa huelga vimos como un grupo de jóvenes que su trayectoria y aporte a la sociedad ha sido hacer demandas, crear caos, crear desórdenes para llamar la atención de las autoridades de turno. Jóvenes que a través de la demanda de la no construcción de la presa de la Placeta lograron sumar apoyo a esas protestas. Protestas que en ciertos lugares se convirtieron en desórdenes, en caos, incluso en actos delincuenciales. Durante el proceso previo a la realización de esa huelga, diferentes figuras del gobierno hicieron un llamado, buscaron la manera de sentarse en la mesa de diálogo con los organizadores. No hubo acuerdo, pero llamó la atención de la sociedad de Santiago la ausencia de un gran protagonista, la ausencia del senador de Santiago, ingeniero Eduardo Estrella. Eduardo Estrella, que llega a la posición de senador de la provincia a través de una alianza con el Partido Revolucionario Moderno, PRM, logra que se le elija como presidente del Senado. Los santiagueros, todos, aplaudimos la elección, tanto como senador, como presidente del Senado de la República, al ingeniero Eduardo Estrella. Por su discurso desde la oposición, por su oposición a que aumentaran los diferentes impuestos a los dominicanos. El hombre que desde la oposición planteaba que si se bajaba el ITEVIS a un 11%, la recaudación del gobierno iba a ser mayor y la carga económica de la población iba a disminuir. El hombre que entendíamos que, siendo el ingeniero Eduardo Estrella una persona con una imagen y una trayectoria crítica hasta los gobernantes de turno, un hombre vertical en sus posiciones, iba a ser quien iba a estar defendiendo, protegiendo y peleando por el desarrollo y el bienestar de la provincia de Santiago que representa. Lamentablemente, nunca escuchamos la voz de Eduardo Estrella, nunca escuchamos la intervención de Eduardo Estrella, nunca vimos la participación de Eduardo Estrella para ser ente de balance en que se pudiese llegar a un acuerdo entre los que llamaban a protesta y el gobierno central. Un Eduardo Estrella que se ha desconectado de la sociedad de Santiago. Un Eduardo Estrella que ha decidido vivir en la ciudad de Santo Domingo y venir a pasear a la ciudad de Santiago. Un Eduardo Estrella que, más que el presidente del Senado de la República, parece un sello comígrafo del gobierno actual. Un gobierno que está haciendo el trabajo que debe de hacer a nivel del país. Pero un senador que no está haciendo el trabajo a favor de su provincia. Y yo me pregunto, con la alianza del PRM con el ingeniero Eduardo Estrella y Dominicanos por el Cambio,
donde se entendía que el gran ganador iba a ser la provincia de Santiago. Nos preguntamos, ¿quién ha sido el gran ganador de esta alianza? ¿Quién ha sido el gran perdedor de esta alianza? Entendemos que el gran ganador de esta alianza ha sido el ingeniero Eduardo Estrella. Y el gran perdedor de esta alianza ha sido la provincia de Santiago, porque le perdió un ciudadano, un político, que antes luchaba por el bienestar de la provincia y que hoy en día para él es más cómodo ser un sello gomígrafo del gobierno central que ser un representante de la provincia de Santiago. Bye. Luna TV presentó Punto de Interés con Osiris López.